Nos encontramos en uno de los sitios pictografiados por nuestros ancestros, los guanes, y miramos las características de lugares que ellos escogían para hacer sus aplicaciones de colores o sus pictogramas o el arte rupestre. Por lo general, cuando era niño y comenzaba a andar los sitios que habían sido pictografiados y comenzaba a explorar estas tierras del Cañón del Chicamocha para dar con ellos, buscaba las características de que existiera un abrigo rocoso. Este abrigo rocoso debe tener ciertas características. Por lo general, los indios guanes aplicaban sus colores en los abrigos rocosos que tuviesen una saliente y que dieran la cara a la salida del sol. ¿Con qué objetivo? Con el único y exclusivo objetivo de que sus pictogramas se perduraran a través del tiempo. Este tipo de pictograma está en ocre rojizo, el cual ellos lo extraían o preparaban este tipo de pigmentación de oxidación ferrosa. Este ocre rojizo, ellos cogían la oxidación ferrosa de mineral y le aplicaban algunos aceites. ¿Con qué objetivo? Si vemos la gran cantidad de lugares en donde ellos aplicaron estos colores es roca arenisca. La roca arenisca es permeable. Ella permite de que algunos aceites penetren unos milímetros. Y los indios guanes eran muy inteligentes. ¿Por qué? Porque a la oxidación ferrosa le aplicaban aceites y la aplicaban sobre la roca arenisca con el objetivo de que la roca absorbiera la pigmentación. Por ese motivo es que tenemos casi más de 1000 años de existencia estos pictogramas, o 500, o de 600 a 1000 años de existencia, y hoy día no hay ninguna pintura que perdure tanto tiempo como esta. El sol sale, calienta la pared de la roca y eso hace que el aceite se derrite un poco. Y ya en horas de 9 a 10 de la mañana, ya el sol ya no le cae directamente a la roca. Entonces, cuando la roca recibe el sol, ella se calienta. El aceite se derrite un poco y comienza a absorberlo la roca. Y por ese motivo es que estos pictogramas han perdurado tanto tiempo. Los españoles, cuando llegaron a este lugar, vieron que había una gran cantidad de pictogramas y vieron que había unas figuras antropomorfas, o sea, figuras humanas, y ellos creyeron que los indios adoraban imágenes, como ellos tenían su cultura de adorar imágenes. Entonces, por eso le dieron el nombre al sitio de los santos. Uno encuentra en los escritos de Martín Galeano y algunos cronistas españoles de que el sitio de los santos, el sitio de los santos, era este sector de la cultura guane que contiene una gran cantidad de pictogramas.